parte de mi día a día es cuidar mi salud, sentirme activa sin ninguna limitación. Y justamente, buscando tener una vida sana, descubrí que al tomar colágeno, el cuerpo apenas asimila una porción de este y prácticamente lo elimina. Biosil no es colágeno. Biosil tiene una molécula patentada que estimula al organismo a generar su propio colágeno. Eso sí es una nueva era. Hola, 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 ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Primero, saludar a todos mis amigos del Facebook, del Running. Un saludo, pues, a todos ustedes, a todos los amigos que nos están viendo en vivo. Y también vamos a saludar, pues, a dos cumpleañeras, que es María Paz, cumple 9 años, una sobrina. María Fernanda, son dos sobrinas gemelitas que cumplen años. Feliz cumpleaños. Y nada, vamos a empezar, pues, el programa saludando y dando la bienvenida a dos atletas de nivel a nivel Lima, que han ganado muchas carreras y buenas personas, tanto Grace. Buenas tardes, Grace, ¿cómo estás? Bienvenido, pues, a Hablemos a Fondo con Rolando Ricapa. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? Nuestro amigo Cristian Valdión. Cristian Valdión, buenas tardes y bienvenido, pues, a Hablemos a Fondo con Rolando Ricapa. Profesor, un gusto verlo después de tiempo. Gracias por la invitación y la oportunidad. Bueno, a ustedes, chicos. Bueno, vamos a empezar, pues, el programa hablando de todo, pero Hablemos a Fondo con Rolando Ricapa. Vamos a hablar muchas cosas de deporte, vamos a hablar de su entrenamiento, cómo han empezado. Bueno, primero vamos a empezar con Grace. Grace, cuéntanos cómo así te animaste tú al running. Para entrenar como entreno ahora desde hace 3 años, y antes de eso hace 7.5 años, ¿ya? Entrenando fuerte, pero hace 3 años entrenando más fuerte. Y correr desde los 7 años. ¿De los 7 años? Sí. ¿Y cómo así tú te has iniciado? O sea, ¿quién te ha motivado? O sea, ¿quién ha sido tu inspiración para llegar a ser lo que eres ahora? Sí, que cuando yo era niña tenía una tía, ¿ya?, que estudiaba en la Universidad Agraria. Y toda mi familia es de Cajamarca. Todos los hermanos vinieron a Lima para, ¿ya?, estudiar en la universidad. Pero esta tía, aparte, también le gustaba correr. Entonces ella por su universidad corría y siempre, incluso ella entrenó con el profesor Iván Acosta, solo que el profesor tal vez no se acuerda, cuando era joven. Yo lo conozco, creo, a tu tía. Mi tía Margarita Rivas Plata. Ganado, corrió la Lima Corre y la ganó. Ganó en Lima Corre, creo, 2 veces ha ganado. Sí. Ella me dijo un día, me dijo, yo soy la tía de Grace. La tía de Grace. Sí, pregúntale, yo soy la tía, me decía. Sí. Y qué bien. Entonces mi tía, cuando tenía 7 años, ¿ya?, 7 y casi para 8, invitó a toda mi familia a la 21K de RPP. Ya. Y como mi mamá siempre ha sido atrevida, claro, para hacer cosas físicas, mi papá también, pero nunca ha terminado una carrera, y el hermano de mi tía también. Claro. Entonces, todos los primos de adolescentes, ¿ya?, como pubertos y niños, fuimos a la carrera. Pero la idea era que nos lleven de juego, corramos dos cuadras, ¿ya?, y nos cuadras. Agarren en la van de mi tío, que iba a una calle paralela. ¿Ya? Entonces yo empecé con mi mamá, pasó el primer kilómetro, y todas mis primitas, que eran mayores que yo y también algunas de mi edad, ¿ya?, se quedaron, su papá las recogió y yo seguí, mi mamá siguió. Mi mamá ya había corrido unas carreras donde llegaba última, pero por ser la única máster ganaba. Ah, tu mamá corrió también. Sí, pero nunca entrenaba. Ah, mira. Mira, señores, ya ves, ya saben de dónde ha salido Grace, ¿ya? Ya saben, porque su mamá también era. Es que no se miden. No, es que creo que el tema es no pensar. Los genes, profe. Sí. Entonces,
Yo seguía hasta el kilómetro 5 con mi mamá. ¿Ya? Y ella me decía, ya paremos. Y yo le decía, no, sigamos. Seguimos, pasó el kilómetro 10 y mi mamá se cansó y ¿ya? se paró. Entonces ella quería que yo pare y yo me fui corriendo, escapándome de ella. Y como había un señor cerca que corría con nosotras, ¿ya? Yo dije, voy a seguir al señor. Claro. Y en el kilómetro 15 me atrapó mi familia y me metieron a la van. A la fuerza. O sea que así nació. Corrí 15 kilómetros. Corriste 15 kilómetros y así nació. Sí. Bueno, me da un gusto, ¿verdad? Que escucharte a ti, ¿no? Porque en realidad muchas personas a veces no saben o no se enteran, ¿no? De dónde viene el que nos gusta a nosotros el deporte. Pero ya, ahora lo que tú me cuentas, eso viene ya de familia. Tu mamá corre y ahora tú también pues estás corriendo en un buen nivel y estás ganando muchas carreras. Qué bien, Grace. Me da un gusto, ¿verdad? Me da un gusto de escuchar que tu mamita también ha corrido. O sea, pero en total ha hecho 3 carreras en su vida. Esa y 2 más. O sea, nunca entrenó. La que corre es mi tía. Yeah. Mi tía sí le ha metido fuerte. Yeah. Y yo de niña le hacía la competencia a ella en las carreras. Claro, pero igual, ¿no? O sea, igual, o sea, tu mamá ha corrido 3 carreras sin entrenar. Es porque tiene... Sí. Tiene el... Algo en su cuerpo. Algo en su cuerpo, ¿no? Qué bien, me da un gusto, Grace, de haber escuchado pues a tu linda familia. Vamos a preguntar a nuestro amigo Cristian. Nuestro amigo Cristian tiene 29 años. Así es. Ya tiene 2 hermanos. No, una hermana. Tienes, claro, una hermana y un hermano, ¿no? Son de... No. ¿Ellos hacen deporte? Bueno, le voy a contar mi historia, la verdad es bastante particular. O sea, normalmente los deportistas empiezan de jóvenes, tienen familia deportista. Claro. Y bueno, en mi caso la verdad es todo lo contrario. Yo como que fui la oveja negra de la familia, se podría decir. Para mí el deporte nació recién a los 23 años. Ya. O sea, yo recién descubrí el running a los 23 años y pues quedé prendado, enamorado. Hasta antes de eso, yo seguía una vida normal, salía con mis amigos, o sea, salía lo normal, tomaba, bebía, fumaba, y era un chico baila normal, muy bien. Pues normal, ¿no? Como, claro, como un joven, como cualquier joven, ¿no? Que claro. Va a la discoteca, se va con sus amigos, se va a tomar, ¿ves? Porque no estabas haciendo deporte. Claro, sí, ¿no? Para mí la mayor disfrute era irme a una fiesta los fines de semana. Salir y eso era, ¿no? Y dime, ¿cómo así te nació? O sea, ¿cómo así te nació a ti entrar al mundo del running? Sí, casi fue casualidad porque en la universidad no había mucha gente que corra. ¿Ya? Sobre todo nadie se animaba a correr larga distancia, que era ¿ya? 1500 o el 5000, ¿no? O sea, son los que nadie quería correr. Entonces, claro. Por ahí, pues, yo me lancé un día. Hubo una competencia de interfacultades, se llamaba en la universidad. ¿Ya? Y me lancé a correr 1500 con una preparación que más o menos era de gimnasio nada más. No, casi ni corría. Iba al gimnasio de vez en cuando. ¿Ya? Y como que me vieron que estaba medio flaco y... O sea, querías marcar, o sea, querías ser claro. Un joven como... O sea, como todo joven, ¿no? Claro, porque todo joven normal. Que... Necesita tener un cuerpo, ¿para qué? Para que las chicas lo vean. Claro, ahí, para... ¿no? Es así. ¿Qué dices tú, Grey? ¿Así es? yo siempre que he visto chicos con cuerpo, yeah. Me da envidia porque yo también quiero. Entonces yo a mí me gusta yeah. el músculo, pero para yo también tenerlo. Ah, mira, qué bien. Por eso quiero el cuerpo de Valdión. Ah, su. Quiere el cuerpo de Valdión, Me siento intimidado, ¿verdad? Bueno, o sea que así empezó. Claro, y así no. me lancé ya, a correr el 1500 y quedé bastante bien. Justo esa carrera, recuerdo que la corrí con amigos que ahora todavía tengo, ¿ya? Que son Víctor Espinosa y el Víctor Espinosa, claro. Que está ahora en los Parapanamericanos. Parapanamericanos. Como médico, psicólogo. Y otro amigo que es Rafael Kimper, que también está muy activo en las redes sociales con Gonzalo, el Velociraptor. Claro.
trabajan juntos. Entonces, ahora seguimos adelante en el deporte, pero cada uno en diferentes ámbitos, ¿no? Claro, claro. Y eso ha sido bonito, ¿no? Que hemos empezado así casi de la casualidad y ahí cada uno ha descubierto de qué manera seguir apoyando en el running. Bueno, ese es lo lindo. Ese es lo lindo, o sea, encontrarnos en el mismo rubro que hacemos, el mismo deporte, ¿no? A Víctor también le gusta el deporte, también corre, claro que no es un nivel competitivo como lo son ustedes, pero también ellos están haciendo su claro, su es una labor muy importante. Sí, no. Qué bien, Cristian. Bueno, vamos a enviar un saludo pues a todos los que nos están viendo en vivo, claro. A Fío Timorán, a Lucy Mejía, Enrique Guamán, Aldo Rojas, Karina Flores, Juana Rosa Quiroz, Fiorella Bracamonte de Chincha, un fuerte abrazo, Fiorella. Andrés Huarcaya Salcedo, Aldo Rojas dice saludos Grace, Aldo Rojas Tobar, Luis López también nos está viendo, a Percy, Andrés Huarcaya Salcedo también saludos, profe Ricapa, saludos a Cristian y a Grace. Saludos a todos, Parle Running también, saludos amigos. Sí. Juana Rosa dice hola profesor Orlando, hola Grace y Cristian, saludos, un fuerte abrazo para Luis López, para Lucy Mejía, para mi amigo Gonzalo también. Tu amigo Gonzalo también está viendo ahí. Saludos, Velociraptor. Corrió su maratón, su primera maratón. Sí. Felicitaciones. Gonzalito, un fuerte abrazo, hermano. Ayer has corrido tu maratón en Uruguay, ¿no? Uruguay. Buena. En Paraguay, felicitaciones, Gonzalito. También saludos a mi amigo Henry, felicitaciones a Grace, quien debido a una nueva faceta de presentadora de eventos en Mapo, dice. Ah, muy bien, te vi ahí, felicitaciones Grace, estás como presentadora ahí de la maratón de Mapo. También a Walter Alvarado, a Inocente Garay, a Oso Luis, a Edward Barlán, Gran Comando, a Nancy Calixto, a Leida, a Edwin Sánchez, a Paola Carolina, Pedro Rebelino, nuestro amigo Rebelino también siempre está ahí mirando el programa. Rebelino. A Kelvin, a Iván Cubas también, a Fiorella Ruth, Iván. A Oscar Tupac Yupanqui, a Central Rani, a Eddie Rebolero, Kipe, saludos Grace, dice Eddie, saludos Grace, tus éxitos es gracias al esfuerzo que pones en las prácticas, siga así y éxitos, el deporte es salud. ¿No? Qué bien, ¿no? Qué bien se siente cuando todos tus amigos te saludan, te felicitan. Dices, saludos de Rosa Anaya también, saludos desde Ica para todos. Un fuerte abrazo para Ica, a Oscar Tupac Yupanqui, dicen. 5.000 metros superando al gran Ricardo Núñez, dice, entrenado Julio Martín. Fiorella Grey, saludos desde Chincha, dice. Te está enviando saludos ahí, Fiorella Bracamonte, Alejandra también, Alejandra, saludo para los tres y sigan sus éxitos, es Alvarado, a Renzo también, de grande, quiero ser como Grace, dice Renzo Paredes, ¿eh? Un metro cincuenta. Un metro cincuenta, ese. Saludos para Alex Sánchez, también retuerto. Bueno, un saludo para todos ustedes chicos que nos están viendo en Hablemos a Fondo con Rolando Ricapa. Seguimos pues acá con nuestros grandes invitados y no se olviden, en la final, antes de terminar, vamos a hablar el tema de nuestro amigo Rosville, el gran campeón, ya, finalizando, estén atentos todos, no se lo pierdan el programa. Vamos a hablar muchas cosas más adelante de nuestro amigo Rosville, Río Ferdinand, y de nuestro amigo Luis Sandoval también, y de nuestro amigo Efraín también, ¿no? Vamos Sí, vamos a hablar eso más adelante, y no se pierdan el programa, sigan ahí en el programa, cualquier inquietud, ahí estamos para responder. Cuéntame, Grace, ¿con quién estás entrenando? ¿Quién es tu entrenador? ¿Quién es el que te guía? Tu plan de entrenamiento para que sigas mejorando. Cuéntanos un poco, ¿cómo te va en eso? ¿Cómo te llevas tú con tu entrenador? Tú sabes que con un entrenador siempre hay que tener, pues, una empatía, ¿no? Hay que tener carisma, ¿no? Pero si no hay eso, no hay nada. Sí, cuéntanos un poco, Grace.
Sí, lo que menciona la profesora es importante porque justo la parte mental del entorno donde claro. uno entrena y sobre todo el entrenador, ¿sí? Cuando hay esa conexión, eso te permite tener la paz para que puedas mejorar también. Y desde el noviembre de 2017 estoy entrenando con el profesor Iván. O sea, que en noviembre de este año ya cumplimos 2 años de entrenar. Y bueno, desde la primera vez que él me entrenó, ¿ya? yo había tenido una cierta desazón con mis anteriores entrenadores, pero ¿ya? no por causa de ellos, ¿ya? ni tampoco por causa de mí, sino por causa de la providencia divina. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, Grace? A ver. Es que a veces hay cosas que uno desea pero no logra porque tal vez no tiene la madurez para buscarla o para pedirla y también porque las circunstancias no se dan. Entonces había tenido entrenadores que básicamente me habían permitido lograr mi sueño de entrenar, ya. de entrenar cada día. Claro. Es cierto que yo tampoco tenía la madurez como para decir esto quiero y lo busco con tanta fuerza como lo empecé a buscar desde hace 3 años más o menos. Entonces yo competía en pruebas de 1500, 5000, 10000 y a veces era el comodín la posta de 4x400. Claro, ya. Ahí competíamos con Valdión. Ahí te agarrabas con Cristian Valdión, ¿no? Sí. Con Gonzalo también, el Cerrador. Con Gonzalo también. Sí. Ahí se conocieron. Claro, no todo este entorno, ya. en las carreras, en las competencias de la universidad. Ahí se forma una linda amistad, con, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Con este lindo deporte. Kimper, con y Víctor. Lo bonito es que se ha mantenido a lo largo de los años. Sí, sí. Eso ha sido lo increíble. Nos hemos encontrado después de la universidad. Sí. Porque imagínate, con otros amigos de la universidad ya no tengo casi mucho contacto. Claro. Con amigos de running todavía seguimos viéndonos mucho, seguimos frecuentando bastante. Sí. Así que eso. Oye, qué bien. Y cada uno se ha potenciado y lo que le ha gustado se ha mejorado, ¿no? Se ha mejorado. Por ejemplo, hablando de Víctor, él siempre ha amado correr, creo que va a correr toda su vida, pero Víctor siempre ha amado ayudar. Yo desde que lo conocí está motivando a la gente, igual que Gonzalo, ¿no? Y igual que Valdión, desde que inició también se trazó un objetivo y ves que cada vez el corazón te hace buscar más. Pero en mi búsqueda, yo tal vez buscaba que mis profesores me refuercen la técnica y que me deseaba en mi corazón entrenar para 1500 solamente. Pero como también buscaba darle el todo por el todo, decía, ya, competimos en todo. Entonces, como dice Cristian, en la universidad, para agarrar puntaje al fondista, en una universidad en Lima solo hay un fondista y en algunos no hay nadie. Entonces, a Valdión lo agarraban también para todo. Sí, yo también hice 4x400 una vez, sí, fue una experiencia. Y a Gonzalo también lo agarraban para todo y a mí también porque éramos los fondistas. Entonces, yo entreno con el profesor Iván y él fue el primer profesor que me miró como para un objetivo mayor de mejorar y me hizo un control de 1000, me hizo varios controles periódicos y entonces yo sentí que era un paso más de estar con alguien que creía en mí y que me exigía más allá de lo que yo podía y creía más en mí tal vez que yo misma. Entonces yo era como una chica muy rebelde que yo me iba a las carreras de Adidas y yo empezaba atrás. Entonces la gente decía, foto, foto. Yo decía, a mí qué me importa tu foto. Yo empiezo donde yo quiero. Escuche, por favor. No, ya. Incluso así me conoció Gonzalo, ¿no? Yo empiezo donde yo quiero. Yo empiezo de atrás porque o sea, yo que quiero. Ha sido rebelde. Yo quiero correr por mí, decía, ¿no? Entonces un runner es rebelde, güey. Sí. Yo iba con mi cronómetro y corrí. Ni sabía que existían relojes. Y empezaba de atrás y decía, hice este tiempo, bien. Y tampoco podía compartirlo mucho en mi casa porque muy aparte de mi tía, el ambiente en mi familia nuclear es como que lo académico es lo valioso, pero lo deportivo no. Entonces yo hablaba conmigo misma y me felicitaba yo misma. Entonces, pero ya desde que empecé con el profesor Acosta y desde que conocí a Gonzalo, yo encontré una motivación como para compartir lo que yo hacía. Lo que pasa, disculpa que te corte, lo que pasa que a veces
en la familia no entiende mucho lo que nosotros hacemos. A veces les cuesta bastante, les cuesta bastante. Y es válido, ¿no? Claro, no. Es válido porque ellos dicen, oye, pero ¿tú qué sacas haciendo eso? Tú no sacas nada, ¿ves? Pero después se van dando cuenta, y te dicen, cuando ya te ven por la televisión o te ven por el periódico, que estás mejorando, estás ganando carrera, oye, qué bien, felicitaciones. O si no, viene otra persona, otros vecinos que viven cerca de tu casa, o amigas o amigos, le dicen, oye, lo he visto a tu hija en el periódico, lo he visto a tu hija por la televisión, ¿ves? Y ahí la familia recién se siente orgulloso. Pero yo creo que ellos lo hacen más que nada porque dicen, pues, ¿el deporte qué te da? El atletismo qué te da, no te da nada. Claro. Ellos lo hacen por ese lado también. O sea, no lo hacen porque por maldad nada, sino ellos quieren algo mejor para nosotros, pero no saben que a nosotros nos gusta esto. A mí me ha pasado, sí. A mí me ha pasado un montón de cosas, pero gracias a Dios que con este deporte he viajado a diferentes países. He conocido muchos amigos a nivel mundial. Agradezco a Dios, ¿verdad? Si no hubiera hecho este deporte, no te hubiera salido ni de acá a Ica o no sé dónde. No, ¿verdad? En serio. Con este deporte he viajado a diferentes países y solamente agradecer a Dios. Hay que estar agradecido a Dios porque Él es el que guía nuestro camino, Él es el que nos lleva a un lugar, a un lado bueno. No al lado malo, sino a un lado bueno. O sea que así empezó entonces tu... Con tu familia. O sea, ellos no querían que tú hicieras deporte. Claro, pero ellos pueden decir, ¿no? Tal vez a Cristian también le ha pasado. Ellos pueden decir algo, pero al final están ahí prestándote el apoyo. O sea, no es que están celebrando tal vez, pero no. Te están educando, te están apoyando, están buscando por ti, ¿no? Entonces... el apoyo siempre está, pero tal vez no. Yo creo que todas esas cosas nos ayudan para. Por ejemplo, a mí me ayudó para ser más terca. A seguir mejorando. Sí, eso, a mí me encanta cuando la vida te enseña cosas. Cuando te dicen no puedes. Sí, porque tú estás en una competencia y ya vas a morir, te falta un kilómetro y tú sabes el recorrido de vida que tienes, no en aspectos deportivos, sino. Como que atrás de eso. Y seguro que a Cristian también le ha pasado. Sí. Eso es lo bueno. Y gracias, Grace, por contarnos, por seguir contándonos pues tus anécdotas. Ahora, Cristian, cuéntanos tú. ¿Quién es tu entrenador? ¿Cómo va tu entrenamiento? Cuéntanos un poco. A ver, ese es un tema bien largo de explicar. Bien largo y tendido. Tenemos tiempo, hermano. Ya, mira. Yo comencé en la universidad, como le dije, con el profesor Julio Martinich. Ya. Él como que me guió dentro de lo posible. Sabes que la universidad tampoco es un lugar donde uno va a hacer deporte. Uno va a estudiar. Yo estaba enfocado en mi carrera, en acabar mi carrera, que era ingeniería mecatrónica. Y lo terminé. Bien. Felicitaciones. Y bueno, el deporte lo hacía simplemente en ratos libres o mucho menos cuando podía, una vez a la semana o dos veces a la semana, lo mucho. Entonces ese ha sido siempre mi ritmo de vida, nunca ha sido una vida dedicada al deporte, ¿no? Entonces también cuando dejé la universidad tuve la suerte de encontrarme con usted, profesor, y también me apoyó también en ese tema. Yo también siempre he sido... No tan disciplinado, y eso es lo que me ha ayudado bastante a running. O sea, saber que si quiero mejorar, tengo que mejorar mi disciplina, tengo que mejorar en aspectos de vida como el orden de mi vida y todo eso. O sea, toda mi vida estaba hecho un desorden hasta que llegó el running. ¿Ya? Y tratando de mejorar fue que fui aprendiendo muchas cosas. Con el tiempo también busqué a otro profesor y encontré al profesor Acosta. Profesor Acosta, también muy bueno, muy agradecido con él. No, buen entrenador. Así es. Buen entrenador, buen amigo y es bien estricto. Mis saludos al profesor Iván Acosta. Ya pronto estará también como invitado acá. Para que todos también sepan la técnica, el,
el entrenamiento. Ya pronto lo vamos a invitar también para que se nutran todo lo que nos están escuchando en Radio Running, Hablemos a Fondo con Rolando Ricapa. También hay que nutrirse, hay que nutrirse de buenos entrenadores. Nosotros tenemos buenos entrenadores acá. Entonces, saludos, Ivancito, un fuerte abrazo. Sí, muchas gracias al profesor Acosta, que yo le pedí la ayuda en un momento y él no me la negó, me dijo, perfecto, acá vamos a ayudarte. Y tuvimos una preparación interesante. Fue la, en verdad, una de las primeras veces en que yo me dediqué casi al 90%, 80% al deporte. Entonces, pues, de todas maneras, hubo una mejoría bastante buena. Y con eso pude correr la maratón de Chile este año, en Santiago, donde me la era bastante bien. Y por eso también le agradezco mucho al profesor Acosta. Después de eso, yo creo que para mí, el running es experimentar mucho. Entonces yo también soy una persona que aprende todos los días, está leyendo todos los días. Claro. Y como, digamos, como profesional que he sido, o que soy, aunque ahorita no estoy ejerciendo mi carrera, pero como profesional que he sido de una universidad, siempre me gusta leer. Entonces para mí todo el tiempo es investigar. Y la verdad, seguir un plan de profesor Acosta tan estrictamente como él lo plantea, pues para mí no es fácil, porque a mí me gusta experimentar nuevas técnicas, nuevos métodos del extranjero, de repente de Estados Unidos, de Europa. Entonces, todo eso me gusta experimentar conmigo mismo. Entonces, yo hago los experimentos con mi propio entrenamiento. Claro. Y yo veo si sirve o no sirve las cosas. Entonces, eso es lo que a mí me gusta. Y creo que así, de alguna manera, yo soy un conejillo de indias para después plasmar eso en otras personas y tratar de ayudarles o a otros. Bueno, yo creo que esto es así, ¿no? Yo creo que eso es lo que cuando uno sabe algo, o sea, tú puedes ayudar a otras personas. Claro. Eso es lindo, porque en realidad nosotros no debemos ser egoístas. O sea, lo que sabemos debemos enseñar a otras personas, porque eso nos hace grande a nosotros, porque acá no llevamos nada. Es cierto. Cuando nos vamos de acá de la tierra, ¿qué llevamos? Nada. No llevamos nada, ni el conocimiento, todo se queda acá. Sí, eso es cierto. Señores, acá estamos con dos grandes atletas, y aparte de ser dos grandes atletas, son profesionales. Grace es abogada. Yo acabé de ingeniería mecatrónica en la Católica. Ingeniero mecatrónica, ¿no? Sí. Eso, qué bien, ¿ah? ¿Eh? O sea que tú eres... Bueno, sí, me costó mucho, la verdad. No, me imagino, pero felicitaciones. Bien tranca. No. Felicitaciones, felicitaciones a los dos y nada, gracias por estar acá, pues. Bueno, vamos a seguir acá conversando, pues, en Hablemos a Fondo con Rolando Ricapa. Primero vamos a saludar a todos nuestros amigos oyentes, los que nos están ahí escuchando, están ahí en el Face. Vamos a saludar a nuestro amigo Ernesto Torres Hinojosa de Chincha. Andrés Condori también, felicitaciones, Cristian, un abrazo, dice. Ernesto Torres Hinojosa, saludos, Grace, tremenda campeona, dice, un abrazo. Te está enviando saludos ahí, Ernesto. Enrique Guamán León dice, buena noche, profe. ¿Qué tiempo hizo el Velociraptor, dice, en la maratón de Paraguay? ¿Sabrá su tiempo, Grace? ¿Puede decir o no? ¿Sabrá su tiempo, Grace? Dice, bueno. Que lo diga él mismo cuando venga. No, él mismo lo va a decir cuando venga, ya tiene ya él su programa también, y lo va a decir ahí. Saludo para Ronald Hammer también, buenos deportistas, dice Ronald. Alex Sánchez dice, saludos amigos, un gusto verlos ayer en el fondo, nos vemos, dice Alex Sánchez. Saludos Alex. Henry dice, que premien a Roseville con su departamento en honor a su desempeño y logros sin objetivo. No se preocupen, que eso vamos a hablar más adelante. No se lo pierdan este programa. Vamos a seguir hablando, pues, más adelante de nuestro amigo Roseville y todas las cosas ahí. Y también saludos para Víctor de la Cruz, para Keren también, para Keren Ramírez, Jonathan Escalante, y saludos a su linda... ¿cómo? Azu, qué linda chica, dice. Bien, saludos a todos, dice. Jonathan Escalante, dice. Cuidado con el Veloci. Cuidado nomás, porque ya saben, te van a correr. Yo, Jonathan, por favor. Keren dice, saludos, profesor, dice. Saludos, chicos, dice. Keren está enviando. John Baldión Cueva dice, felicitaciones, Cristian Baldión, sigue adelante. Gracias, familia. John. Sí, John Baldión, primo. Saludos para... saludos, tu primo. Saludos para su primo John Baldión.
También nos está viendo nuestro amigo Giancarlo Rojas Contreras, ahí un gran amigo Giancarlo, también. Claro, gran corredor también. Sí, Ana Mireya Vidal, Alejandra. Saludos. Dice, ja, 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 qué carácter, Grey, dices, me encanta, chiquita, pero picosa ese. eso sí, Alejandra, de ser picosa, sí, picosa, ya saben, no se metan con Grace, ¿ah? ¿Eh? No se metan con Grace. Saludos para Bonnie. Dice, saludos, Bonnie. Mi coach Cristian Valdión dice, es lo máximo. Ahí está. Saludos, ah, ahí, de Farley Running. Ahí está. Noah Talara Runner también, de Noah Talara Runner. Saludos a todos, chicos. Chévere, dice. Saludos desde Talara. Un fuerte abrazo para Talara, para Fanita, para Edwin Huiza, para Cielo Patricia. Saludos. Para Bronny, dice, Cristian Valdión tiene un corazón enorme, siempre me está apoyando y motivando, dice, mi admiración y respeto. Saludos. Muchas gracias, saludos. Para Bonny, ¿verdad? No, tú sabes que estos chicos salen con buena educación, eso es lo más importante. La educación te da la disciplina en el running te da eso, el running te da un buen corazón. Vamos a seguir saludando más a María José Minga. Saludos, pues. Para Oscar Tupac Yupanqui también, para Pedro. Saludos, Ángel. Oscar. Ábalos, Mecatrónica, dice, felicitaciones, dice Alejandra. ¿Ah? Felicitaciones para, saludo para Fedilberto Choque también, para Luis Antonio Peraldo, para Luis y Mejía, pues, profesor, un plan para 10K, saludos para Rafaelita. Saludos, Rafaelita, un fuerte abrazo, Rafaelita. Enrique Bamón, profesor Valdión, ¿podrá hacer un resumen de su maratón de Chile? Sí, ahorita vamos a preguntar todo eso, ahorita vamos a preguntar. Primero estamos enviando un saludo a todos los que nos están viendo, pues, en Hablemos a Fondo con Rolando Ricapa. No se lo pierdan, todos los lunes a partir de las 6 de la tarde, con buenos invitados acá, grandes atletas, amigos también, amigos, amigas, buena chica, Grace. Cuéntanos, Grace, vamos a hablar un poco de tus triunfos, de tus logros. Yo sé que has ganado muchas carreras de 5 kilómetros, 10 kilómetros, 21 kilómetros también. Todavía. Ay, perdón. 5, 10 y 7. 7, de 7.5, claro. De 8. Pero todavía no he corrido 21 kilómetros oficial. Oficial todavía. Y voy a correr en esta pronta carrera. ¿Cuándo es? El 8 de septiembre, que es la media maratón de Lima, que está organizando, pues, Perú Runner. Y tú sabes que Perú Runner siempre organiza muy bien y ya falta, pues, yo, 2 semanas. Yo iba a correr 10K de la media el año pasado. ¿Ya? Y por una eventualidad, yo no llegué tarde. ¿Ya? Y entré a la de 21. Entonces fui más o menos hasta el kilómetro 5.5. ¿Ya? Payaseando, corriendo en reversa, ¿ya? En modo yaquechú. Y luego Valdión me dice, pero Grace, métele, ¿no? ¿Ya? Y le digo, pero no he desayunado. ¿Ya? Y ya más allá encuentro una hidratación seguro. Y entonces me animé a correr, o sea, digamos, más rápido. Y terminé en, no recuerdo exactamente el ritmo, pero creo que salió 1:34. Pero está bien. Y luego no había sido mi objetivo. ¿Ya? Correrla, pero esta media maratón, sí me he estado preparando específicamente para eso, y el profesor Acosta me ha estado dando el plan. ¿Ya? Y luego de la media maratón, voy a cambiar totalmente mis objetivos deportivos, y voy a solamente enfocarme en el 1500, porque en toda mi vida deportiva, prácticamente medio fondo. Claro, solo me voy a quedar en medio fondo, para mejorar mi marca. Y tomé esa decisión más o menos hace un mes, ¿ya? Perdón, hace 3 semanas, pero la decisión fue tan, digamos, tan radical que quiero enfocar las carreras de los nacionales.
Y para esto tengo que dejar las otras carreras. Yo tuve de fondo para que porque, te dediques a medio fondo. Sí, porque usted me comenta que tal vez he podido tener oportunidad de quedar en puestos tal vez llamativos en Lima, en las carreras, claro. Pero dentro de mi corazón y dentro de mi anhelo y dentro de lo que deseo, no siento que he logrado lo que tú quieres. Lo que yo quiero, ya. Y no me he sentido tan satisfecha en esas carreras. A gusto y tampoco he sentido, o sea, sí feliz, ¿no? Claro. Pero no he sentido que he logrado ese deseo que está dentro de tu ser. Entonces, o sea que... tal es el punto de este cambio, sí. Que conversé con mi entrenador para ver la posibilidad de buscar otra persona que me entrene, ¿ya? Que él me envíe donde otra persona, yo misma estuve buscando y estoy buscando, ¿ya? Y hemos conversado, vamos a volver a conversar después de la media de Lima y vamos a ver si es que yo hago un plan con él, ¿ya? Pero un plan un poco diferente o ya... lo hago de otra forma, en otro lugar, pero no va a ser lo mismo que he estado haciendo. Y el motivo, digamos, real es porque en los controles de 1000 metros presento mejoría, ¿ya? Y no me he estancado. Entonces, voy a tener el objetivo del nacional del otro año. En este nacional voy a hacer como un control, pero mi objetivo va a ser el del otro año. Y si esto tal vez trae un poco de menos, digamos, menos vistosidad, menos... Claro. Por el, no hay carreras de 1500. No hay muchas carreras de 1500, solamente en campeonatos nacionales nada más, pero... No es como la carrera de calle, porque tú sabes que la carrera de calle tenemos toda la semana, tenemos 4 o 5 carreras. Sí. ¿Ves? O sea, es más vistoso, pero en el tema de medio fondo y de velocidad no hay mucho, ¿no? Sí. Solamente hay 2 al año, a veces 3 al año, que lo hacen acá, pero de ahí no hay más. Pero sí voy a poder ir a algunas carreras de 5 y de 10. Que estén de acuerdo al entrenamiento, claro, pero que sea, no tan frecuente. Claro, que sea parte de tu preparación, como un poco de fondo también, porque los de 1500 necesitan también hacer un poco de fondo. Sí, y como yo tengo más o menos aparte de mi entrenamiento y de las otras cosas que hago, tengo como una pasión también por promover el deporte. ¿Ya? Sea de buena forma, sea animando o sea peleándome, ¿no? Entonces, lo que me gusta de ti es que tú eres así. Tú, o sea, tú eres una persona que no se guarda nada. ¿Ya? Y eso... A veces vale trae bastante. Problemas. Mira, a ver, yo sé que trae problemas, yo también soy igual. Yo cuando lo digo así. Directo. O sea, sin anestesia. Nada que estar ahí diciendo, no. Yo directamente lo digo así. ¡Pam! Lo corto. Ahí. Si yo venía en el taxi y decía, le voy a decir a Valdeón que a la primera que empiezo a meter la pata me dé una patadita. Me hubieras avisado hace rato. No olvidé. Sí, por eso que Valdeón te está... te está pisando ahí. Cállate, Grace. ¿Ah? Pero ese deseo un poquito político, que no tiene que ver con una política tradicional, sino la política que cada persona que promueve algo bueno desde su esfera de dominio puede hacer. Entonces, me gustaría promover el medio fondo. Entonces, no creo que la gente se vaya a ir porque yo empiezo a hacer medio fondo, sino que la gente va a empezar a conocer y qué más, haber visto los vacíos que tiene nuestro país en cuanto a corredores de medio fondo, además, que no tuvimos candidatos. Es mucho más viable entrenar medio fondo en Lima que hacer 5.000, 10.000 en Lima. Sí, lo que pasa que nosotros hemos visto pues que ahora en los Panamericanos, en medio fondo y en velocidad, estamos cero.
Sí, no hay. Estamos, no hay, no tenemos, no tenemos. El único, o sea, Bazán que hizo medalla de bronce en 3.000 con obstáculos. Y eso que Mario Bazán se fue a Estados Unidos a prepararse. Bazán no ha entrenado acá. Es totalmente diferente. Pero gracias a la señora Marita Letz, que ella lo ha enviado allá. O sea, no es que la federación, no es que la federación le haya dado para que Mario Bazán se prepare. Marita Letz le ha dado todo pagado, así que habrá mucha gente que no le gusta a Marita Letz, pero yo sí le digo que Marita Letz le ha pagado tanto a Mario Bazán y a Luis Hostos. Luis Hostos se regresó porque no, parece que no quería estar allá. Claro, es difícil, sí, también, es difícil, sí, para todos. No le gustó, pero bueno, el que se quedó allá es Mario Bazán, pero mira ahora. Claro, o sea, medalla de bronce. Panamericano, está bien. Felicitaciones, muy Mario, bien, un fuerte abrazo para Mario Bazán, ¿verdad? Uno de los poquísimos que hizo. Sí. Como tú dices, no tenemos acá... No tuvimos representantes de mujeres ni en 800 ni en 1500. Nada, no hay, por eso te digo, en medio fondo ni en velocidad, estamos... Sí, incluso velocidad, yo, sí, representantes. En velocidad, sí. Medio fondo es donde carecemos. Desde 400 totalmente hacia abajo. Yo estaba tan animada que dije, empezaré llamando, ¿no? Porque estaba leyendo un libro sobre... autoayuda, pero de un señor, ¿no? Que había ayudado a algunas personas que eran muy miedosas a alcanzar la gloria en su llamado de vida, ¿no? En su propósito. Entonces, el libro enfatiza que la acción, lo que te hace marcar la diferencia de los demás es la acción. Muchas personas tienen sueños, intenciones, deseos o cosas que... pero no hacen nada, o sea, no se atreven, y la llave es tu boca. Entonces agarré mi teléfono y dije, primer paso, que es un paso un poco profético, un acto profético, hice, ¿no? Lo profético es algo simbólico. Agarré mi celular y llamé a la federación. ¿Ya? Hablé con la señora Marita. Señora Marita, deseo solicitar que haya un CAR, un centro de alto rendimiento para mediofondistas en Lima. ¿Ya? ¿Me puede decir cómo podría llevarse a cabo este proyecto? Y no me mandó a la M, pero sí me explicó, ¿no? Y yo le dije, ya sé su respuesta, solo quería intentarlo. Entonces solo luego, sí, entonces empecé a notar quiénes eran los entrenadores, ¿no? De 1500 y pienso promover el medio fondo a través de esto y mejorar fuerte, pero por varios meses, luego pasar al 5000, luego pasar al 10000. Y no sé si me queden los 10.000 o transicione a maratón, pero pienso tener un poquito mi entrenamiento más ordenado de lo que estuve llevando. Ahora lo que tú quieres es sacar un poco más de rapidez con el 1.500 y de ahí poco a poco pasar a 5.000, después de 5.000 pasar a 10.000, después a 21 y después a 42. Yo creo que... Como debería ser, ¿no? Claro. Más o menos. Claro, yo creo que todos deberían hacer eso. O sea, tú sabes que yo pasé de 5, pasé a 10, de 10 pasé a 21 y de 21 a 42. A 42. Claro, porque yo nunca me arriesgué de frente a hacer 42 ni 21, ¿ves? Sin tener una buena marca. Claro. Porque yo tenía una marca de 5 kilómetros, 14.25 y en 10 kilómetros, 29.42. Wow. Y en 21 kilómetros, pues una hora 5. Pero lo que me faltó es en 42 kilómetros, que hice 2 horas 30 en la maratón de Nueva York. Ya tengo 2 horas 30 ahí. Pero también, pues, ahí yo me he preparado, pero empíricamente. O sea, sin nada de proteínas. Ahora, pues, te tomas ahí un montón de cosas para poder mejorar. Sin nada de eso. O sea, todo era a base de esfuerzo, a base de comida, de comida natural. Y eso ha sido todo. ¿Ves? O sea, no ha habido mucho apoyo en esa época, no ha habido mucho apoyo. En cambio ahora, pues, tienen apoyo. Los atletas de nivel ahora ganan su buen sueldo. Ah, claro, en el nivel... Claro, sí. El nivel élite ya es otro tema. Claro, es otro tema, ya ganan totalmente. ¿Ves? Bueno, en todo lo que me has contado, entonces, lo que me has dicho en todo esto es que no te has sentido tan feliz al ganar muchas carreras. O sea, no te has sentido... tan feliz. No, porque... Como tú quisieras. Sí, porque, o sea, el puesto en una carrera es irrelevante. Claro. En el sentido de que yo puedo ir a una carrera,
pero no por, ¿cómo me explico? No es lo, no estoy hablando del deber ser, claro, o de lo ético o de lo correcto, sino en mi punto de vista, para lo que yo controlo sobre mi esfera personal, ¿sí? O sea, para lo que, claro, yo me siento realizada. Entonces, como que a veces yo sentí un poquito de, ¿cómo me explico? De vergüenza. Ya. sí corría, pero si corría sola, algo así, ¿no? Ay, algo así. Entonces ya, a veces la gente confunde, ¿no? A mí, no sé, mi personalidad es un poco extraña. A veces la gente piensa que es baja estima. No es baja estima, no, sino es un tema mío, ¿no? Un tema mío. Entonces, por eso yo siempre digo lo de los Saiyajines, ¿no? Goku. ¿Cómo llegamos a Goku? Goku, ¿les parece Saiyajin, broma? Pero a él no le importaba ir a una batalla si iba a perder, pero tenía que ser una batalla donde dé todo y donde el oponente le enseña a sacar todo. Y cuando hablamos del alto rendimiento, como Valdeón también nos va a comentar, ¿sí? Utilizan mucho el tema de los partners, ¿no? Con quién tú te vas a poner a hacer tal vez tus series. Claro, ¿quién te va a jalar? Claro, no quiere decir que esa persona te está ayudando porque tú no puedes o tú la ayudas. No estamos hablando de una solidaridad en el alto rendimiento, sino en un trabajo en equipo donde las dos personas están en un nivel parecido y están haciendo equipo para mejorar. Entonces, este es un análisis un poco amoral que, claro, el peruano no está acostumbrado a escuchar. Entonces, yo pienso que si se quiere mejorar, tienes que buscar un ambiente donde te exprima al máximo, no importa que sean personas mejores que tú. Entonces, tal vez yo, porque de pequeña no empecé con fuerza, porque yo recuerdo que yo mi papá de niña, ¿no? Yo me enseñaba en inglés en el colegio. ¿Ya? Aparte, mi papá me llevaba al británico en la tarde. Y aparte venía una profesora de inglés a asesorarme un poco. ¿Ya? Terminó eso y mi papá dijo, otro idioma. Vacaciones, taller de verano. Pero no había arte, no había deporte, no había nada. Entonces yo, desde niña, me levantaba 4:30, 5 y me escapaba. Y me iba a correr. Buscaba internet. Tal vez el profesor de la universidad me decía, ¿tú para qué vas a hacer técnica si eres fondista? Entonces yo buscaba videos y yo hacía mi técnica de los velocistas, yo hacía esa técnica. Que tú eres terca, pues. Más tú o menos era terca, así. Tú has sido rebelde, has sido tú. O sea, más o menos, claro, así. Y a diferencia, como dice Valdeón, a mí me botaban de las fiestas porque tanto me aburrían las fiestas. Me botaban, y no es que yo, o sea, volei no servía la criatura para volei. Por favor, recoge la pelota. Y yo, sí, yo la recojo, ¿no? Porque se iba lejos y la regresaba. Pero todos mis entrenadores no me entrenaron nunca para 1500, y yo estuve de manera autodidacta buscando entrenarme para 1500, viendo videos la parte de la fuerza. Yo siempre me escapaba, me acuerdo que Martinich me prohibió entrar al gimnasio y a todos les dejaba, yo no sé si a Valdeón le dejaba, pero a mí no me dejaba entrar al gimnasio, y yo hice un trato con el que registraba para que me deje entrar al gimnasio. El profesor me daba un peso y yo hacía otro peso, pero yo no he estudiado, ¿no? Yo no he estudiado, pero la fuerza siempre iba bien conmigo. Entonces, en esta etapa un poco tardía, ya tomé la decisión y le dije, profesor Acosta, si tú me quieres como tu hija, envíame donde otra persona. Pero yo no quiero seguir entrenando como me estás entrenando. Yeah. Y lo puedes hacer o no, porque yo sí lo deseo. Y si eres tú, nos vamos juntos hasta donde lleguemos. Ay, qué bien, me da un gusto. Y vamos a ver. Me da un gusto, Grace, de escuchar todo lo que nos has contado. En realidad, a veces, muchos de nosotros, yo también me incluyo, anteriormente cuando yo te veía a ti sola, o sea, yo pensaba,
está loca. Grace, ¿qué hace? Claro, Grace está loca, porque no, o sea, no lo veo conversar con muchas personas, nada, lo veo muy alejado. Pero después, cuando tuve la oportunidad de conversar contigo, supe la persona que eres tú, la gran persona que eres tú, ¿verdad? Nos subimos al carro, empezamos a conversar todo, y yo al toque. No. A Puerto Fidel, o sea, tienes un corazón, o sea, te gusta ser así, te gusta decir las cosas como son, así como yo también soy igual, pero también tienes un corazón, o sea, bien noble. Qué bien, te felicito, Grace, ¿verdad? Los amigos que nos están viendo, escucha, los amigos que nos están viendo en vivo, ya escucharon todo lo que es Grace, cómo es Grace, excelente persona, profesional, tanto deportivo y tanto con su profesión también. Gracias, Grace, ¿verdad? Nos has nutrido un poco con tus anécdotas, tus conocimientos ahí, ¿verdad? Bueno, ahora pasemos con nuestro amigo Cristian Valdión. Cuéntanos tú, amigo. Tienes muchas carreras ganadas también, tanto acá en Lima, y hiciste también una buena marca saliendo de Lima también en otro país, y eso es una alegría para mí, como yo te considero a ti y a todos ustedes, yo los considero como un hijo, porque han pasado todos a entrenar conmigo, y yo les tengo un aprecio a todos, ¿verdad? Muchas gracias. O sea, yo les tengo un aprecio a todos ustedes, y cuéntanos un poco cómo te sientes tú, o sea, tú, tu familia, cuando ganas carreras, o sea, la emoción. Cuéntanos un poco de eso, Valdeón. Sí, profesor, muchas gracias por sus palabras. Para mí, la verdad, este año ha sido deportivamente el mejor año hasta ahorita de mi vida. Digamos que también no ha sido trabajo de un solo año, desde hace 2-3 años, bueno, especialmente 2 años, que empecé a entrenar ya con mucha fuerza. Cuando acabé la universidad, vi que tenía un poco más de tiempo, aunque acabé la universidad, entré a un trabajo que me quitaba muchísimo tiempo, pero el tiempo que tenía restante lo usaba para entrenar, así que de alguna manera pude seguir entrenando, pero con el tiempo me di cuenta que quizás mi pasión por el running era mucho más grande, así que traté de alguna manera de buscar alguna solución para poder entrenar más. Es así como que dejé de trabajar como mecatrónico, digamos, ¿ya? Y estoy con una propia empresa, ¿ya? Ah, pequeñita, pero que me da para mantenerme a mí mismo, para vivir. Qué bien. Entonces, lo bueno es que yo manejo mi propio tiempo. De esa manera, yo pude empezar a entrenar mucho más. Y eso es lo que... Quizás todo ese atreverme a dejar por un lado el de seguir como trabajando como ingeniero mecatrónico, ¿ya? Eso es lo que me ha ayudado quizás de alguna manera a poder sacar algunos resultados este año, ¿no? O sea, ha sido 2 años de trabajo en solitario, digamos, ¿ya? Para que este año salgan algunos resultados interesantes. Y este año pues se han visto reflejados esos resultados en la Maratón de Chile y el Maratón de Lima, donde he hecho 2 buenas marcas. ¿Cuánto has hecho en 42 kilómetros en Chile? En Chile hice 2:33. 2:33. Y en Lima 2:35. Entonces, de alguna manera no son marcas competitivas, pero yo creo que son las mejores marcas que pude haber hecho dentro de mis posibilidades. Entonces, me siento muy contento con eso. Pero 2:33 es una buena marca. O sea, yo creo que 2:33 no muchos los hacen acá. Claro, ¿ves? Sí. O sea, es una buena marca y eso quiere decir pues que tu preparación va muy bien. Sí, y ahora muy contento yo porque fue lo mejor que pude hacer, y eso es lo que a veces importa en el running, ¿no? Que hagas lo mejor que puedas hacer y que te sientas contento, independientemente de que saques un tiempo o saques una medalla. Sí. Lo importante es que hagas bien el trabajo. El trabajo hecho que te llene, que el mismo trabajo hecho te llene, ya es lo suficientemente bueno para que sigas con tu vida y ya te sientas realizado. Eso es lo que me ha enseñado también el running.
Qué bien, Cristian, me alegro. ¿Y tú tienes algo que contarnos acá, una primicia que nadie lo sabe, recién lo vamos a contar acá de nuestro amigo Cristian? No se va a casar por si acaso, ¿eh? Así que chicas, por favor, las chicas deben estar preguntándose ahí, ¿se casa? No se va a casar. Ni sueñe, dice. ¿Ya? No. Tiene una primicia. Cuéntanos un poco, Cristian, ¿cuál es esa primicia? ¿Verdad? Cuando tú me dijiste eso, yo personalmente me alegré bastante y es para tu vida profesional que sigas creciendo más. Sí, personalmente yo creo que el running, cada vez que le doy algo, cada vez que le doy una parte de mi vida, el running me devuelve más. Siempre el dar es algo que a mí me llena más de conocimientos, claro, de descubrirme a mí mismo. Entonces esta vez, ahorita como buen runner que cada vez quiere más, ahorita le voy a dar todo a running. Y esta semana me estoy mudando a Huancayo. ¡Ah! Y me estoy... ¡Buen aplauso! ¡Muy bien! Y me voy Muy a, bien, felicitaciones. Y me voy a dedicar al 100% al atletismo, a perseguir mis metas, perseguir mis sueños. La verdad no sé si lo lograré porque usted lo sabe que es muy complicado. Y yo no creo que lo logre en 5 meses, en 4 meses, pero bueno, es un intentar, ¿no? Que es lo que te pide el running, que lo intentes, aunque no lo logres, que busques. Mira, a ver, yo te digo algo. Yo creo que sí se puede. Todo se puede. En la vida todo se puede. Tú estás tomando una decisión. Cuando tú tomas esta decisión de irte para allá, uh-huh, a Huancayo a entrenar, eso quiere decir que ya tu mentalidad ya es otra cosa. ¿Ves? Sí. Nunca se dice que no se puede. ¿Ves? Pero si tu mentalidad es, yo lo voy a hacer. ¿Ves? Uh-huh. Me voy a sacrificar 5 meses, 6 meses. Voy a dejar muchas cosas acá. Sí, yo pues, sé que dejar muchas cosas acá en Lima para irnos a provincia a entrenar es bien difícil. Sí. Pero tu decisión es otra cosa. Y a eso quiere decir ya que de allá vas a venir con una mejora, vas a entrenar con buenos atletas allá en Huancayo. En Huancayo. Y nada, desearte muchos éxitos. Y ya nos vas a ir contando pues poco a poco cómo te va allá en... Sí, yo también estoy muy emocionado, con un poco de miedo también, porque es como que yo también sé lo que es correr duro y que el entrenamiento va a ser más duro allá también, así que a darle nomás y... ¿No? ¿Dos veces al día? Dos veces al día, bueno, yo también he ido acumulando cierto kilometraje para no empezar de la nada, ¿no? Así que ya estoy como que, digamos, preparado para empalmar un entrenamiento más fuerte. Así que a darle y voy a correr esta maratón de los Andes. ¿Ya? Y espero llegar en un top 10 al menos, esa va a ser la meta, top 10 en maratón de los Andes, que es muy duro la verdad, porque ahí están los mejores corredores del Perú, están absolutamente todo, porque hay muchos premios. ¿Sí? Entonces competir ya, eso va a ser una real competencia. Qué bien, Cristian, me da una alegría pues que te vayas a entrenar allá y muchos éxitos pues. En tu vida profesional, que es el ahora va a ser el running. ¿Ya? El running, ¿ya? Un fuerte abrazo y muchos éxitos. Vamos a enviar un saludo pues a todos los que nos están viendo. Saludos a Farley Running. Sí, a Farley Running también, Alder Tintán también, Giancarlo Rojas dice saludos maestro y mis hermanos del running, dice. Fanita Rosa dice, me encanta, dice que tú eres esposo. Aña, saludos para Marilú también. Marilú Salazar nos está viendo en vivo también. Saludos para Álvaro. Saludos para Álvaro. Saludos para Cristian. Alexis Silva Soria dice: Cristian es un corredor con cara de oficinista, dice. ¿Eh? Y Grace es una pequeña gigantesca, dice, de corazón. Qué bien, ¿no? Qué bien recibe. Saludos. Javier de Cosio dice, gran programa, felicitaciones, un fuerte abrazo, Javier. Nuestro amigo Mauricio Rivera, también gran amigo, gran entrenador, talento ahí que ha sacado a Inés Melchor y a muchos atletas más allá en Huancayo, pues Mauricio Rivera es el hermano de Julita Rivera. Luis Ángel Zavala, da un fuerte abrazo. Ana Tenorio, Aldo Rojas,
a Eider Kelvin Guamán también, Gonzalito, es un saludo muy grande a Grace y Valdión desde el aeropuerto, dice. Saludos, vuelve Gonzalo, vuelve. Gonzalito. Por esa medalla de maratón. Esa medalla, saludo para Sandro Running también, para Karina Flores, dice, qué bonitas historias, dice. Janet del Rosario Pérez García dice, admirable la disciplina de Grace, felicidades por tus logros, dice Janet. Ana Rosa Quiroz dice, Grace es linda por dentro y por fuera, eso sí, no, lindísima persona, ¿verdad? Cristian Alexis Soria dice, Grace parece tranquila, pero esperen que mire la luna llena y conocerá su furia, dice. Así que no se metan, ¿eh?, con Grace. Como, bueno, chicos, como lo veníamos anunciando, saludo para mi amigo Rosville Guillén Quispe. Hoy día, ahora vamos a tocar el tema de nuestro amigo Rosville con Fernian. Un fuerte abrazo para nuestro amigo Rosville, para Ferdinand, para Carlitos Guevara, para nuestro amigo Luis Sandoval y John Cusi, para sus guías, y también para nuestro amigo Efraín Sotocuro, que agarró medalla de bronce. Sí, de bronce. Bueno, lo que quería tocar es el tema, ¿por qué los dirigentes no han hecho nada por Rosville? Eso me quedó pendiente, ¿ya? Me quedé con todo acá adentro para votar todo, ¿ya? Y decir, disculpe que diga eso, ¿por qué diablos, ya? Disculpa que diga eso, ¿por qué diablo los dirigentes no hacen nada, o sea, para hacer un reclamo? Sí, ¿ah? Al menos ¿por qué? Reclamo. O sea, ¿por qué no hacen nada los señores dirigentes? ¿Por qué no pueden pagar 800 soles? 800 soles para una medalla de oro. No pueden pagar 800 soles para una medalla de oro. Lo dejaron así. Dijeron, vamos a descalificar a Rosville, ¿ya? Y ahí quedó todo. Ellos agarraron, se limpiaron la mano, no dijeron nada, no quisieron pagar 800 soles para hacer un reclamo. ¿Cómo los brasileros, ya? ¿Cómo los brasileros, cuando lo descalificaron, pagaron sus 800 soles, hicieron su reclamo y le dieron la medalla de plata? Señores, ¿dónde estamos? ¿Para qué están estos dirigentes? Estos dirigentes están para que vayan a ver su familia, para que se paseen su familia para acá, para otros países, entraditas para acá, saluditos para acá, saluditos para allá. No, señores, yo voy a ser bien estricto en mis comentarios. Toda la vida lo he sido así, ¿ya? Al que le duela, al que le agarre, lo que sea, pero yo soy así. Yo soy bien directo en decir las cosas. El Estado, ¿qué espera por no cambiar? El Estado debería meterse ahí para cambiar. ¿Qué esperamos? Nada. Espero que el Estado le dé su departamento a este chico, ¿ya? Se ha ganado con el pulso, señores. Es un alumno que ha entrenado conmigo, ¿ya? Es un alumno que ha entrenado conmigo. No solamente porque ha entrenado conmigo, lo digo, sino es un chico que se ha sacrificado sin ningún apoyo. No ha tenido ni un apoyo. ¿Ha tenido algún apoyo del Estado? No. Se ha ganado a pulso, se ha ganado esa medalla de oro. El departamento le deberían dar, ¿ya? Y a sus guías también, a sus guías saberlos reconocer, ¿ya? Así que, señores, por favor, esos dirigentes, para mí, personal, no deberían estar. ¿Qué opinas tú, Grace? Sí, profesor. O sea, antes de una opinión, que justamente con la buena intención que usted y todos tenemos, porque a veces, o sea, en verdad todos tenemos opiniones. Claro. Y creo que son pocas las opiniones que son malintencionadas, pero muchas veces todos pecamos y nos vamos a diferentes destinos, sí, del que todos queremos lograr, porque hay un poco de ignorancia. Y así es. Ahorita yo soy ignorante de algunas cosas, pero sí también he leído y he visto algunas cosas. Solamente me estaría basando en lo que publicó Víctor Espinosa,
nuestro amigo Víctor, que está muy cercano a Roseville desde siempre. Víctor es el que le puso el apodo de la maravilla. La maravilla. Porque a mí también me puso un apodo. El apodo. Y entonces Víctor indicó, sobre todo su mensaje fue que los chicos, dejémoslos estar concentrados para mañana. Mañana ellos van a ganar. Roseville va y Ferdinand, yo estoy creyendo. Y que el tema del apoyo que Roseville va a empezar a recibir, yo creo, tengo esperanza, porque debemos tener esperanza. Sí, eso sí. Pero el tema, y hay varios factores que de lo que Ferdinand también publicó. Ha habido, a ver si todos, para que la gente más o menos todos, a través de este programa, que sea un canal, para que todos tengamos claro lo que ha pasado. Sí, sí, sí. Y no deseemos cosas con buena intención, sino cosas que son posibles. Y de esa manera usar recursos de cualquiera que pueda empezar a actuar y lo hacemos. Entonces, el primer factor es que hubo un cambio de reglamento. Hubo un cambio de reglamento. ¿Y cuál es la fecha de ese cambio de reglamento? Porque cuando hay una ley, cualquier norma, sea una norma constitucional, una norma legal, una norma reglamentaria que da una municipalidad, la aplicación, nuestro reglamento en Perú, nuestras leyes se rigen por la teoría de los hechos cumplidos. O sea, una vez que se emite una norma, a partir de ese momento que entra en vigencia, se aplica a futuro. Claro. Y esa norma no puede afectar hacia atrás. Entonces, esa norma no se pudo haber dado en ese momento que Roseville corrió, ni después. ¿Cuándo se ha dado la norma? El cambio de reglamento. El cambio de reglamento no lo sabía ni Ferdinand. Claro, no lo sabía. Pero sí sabemos, o sea, que se dio previo y no era deber de Ferdinand ni de Roseville saberlo, no. Sino del equipo técnico. Del equipo técnico, claro. de los entrenadores. Los entrenadores, el equipo técnico tenía que estar ahí. Los corredores se dedican a correr, claro. Los entrenadores, sí, deberían, claro, decirles cuáles son las reglas de juego, ¿no? Ponerlas claras. Por eso, justamente. Porque es increíble, pues, el sacrificio. Tanto sacrificio que han hecho los otros. A nadie le sobra la plata, no. Y los que conocen de cerca a Ferdinand y a Roseville, claro. A mí me parece increíble que bueno, Roseville ya es el atleta, pero que Ferdinand invierta tanto tiempo sin paga para ese apoyo. Yo discutí ahora con mis compañeros de trabajo, ¿no? ¿Ya? Porque tenían la opinión de lo que tienen los peruanos que no están cerca, ¿no? Y un poco que me encendí porque decían ellos, ¿no? Y un argumento, para ver si nos sirve un argumento que alguien puede tener. ¿Un futbolista acaso no debe saber cuándo es penal y cuándo no? Que no debe meter, pero en el atletismo es diferente, porque el atletismo es un deporte donde el atleta tiene que estar tan concentrado y sobre todo en alto rendimiento que el equipo técnico está para saber si en los entrenamientos deberían decirte estas son las pautas que tienes que seguir, claro, por eso te digo, claro, o sea, y hacer ensayos como en la posta, claro, de 4%, por eso en el atletismo, porque en el atletismo todo es tan rápido, sí, no tienes tiempo para pensar, sí, lo haces todo casi de automático, claro. Entonces en tu entrenamiento es donde practicas cómo vas, sí, a hacerlo, claro, en la prueba, sí. Entonces en qué momento Ferdinand, imagínate, trabajando, manteniéndose, ayudando a su familia en provincia y aparte ayudando a Roseville, ¿en qué momento va a estar él atento a, más bien el atleta tiene que estar ahí, entonces el equipo alrededor, y no estamos echando culpa a los técnicos, ¿no? Porque ya pasó, sino el Estado está así, y el Estado es reflejo de nosotros, o sea, el Estado es espejo de la sociedad. Entonces, yo como peruana, como Grace, estoy así, como esa prueba ha sido una negligencia de los que están alrededor. Claro. Pero tampoco me puedo poner a perder un poco de tiempo, sino buscando soluciones, ¿no? Y los reclamos tienen que ser de acuerdo a lo que dice la norma, claro, con pruebas, claro, lo que pasa y todo que eso. Lo que pasa es que los reclamos, si hubiera hecho de acuerdo a lo que... si tú hubieras pagado los 800 soles, uh-huh, tú hubieras reclamado. Pero ellos no quisieron pagar 800 soles porque dijeron, y si perdemos,
Y si perdemos, perdemos claro. 800 soles, eso es lo que más rabia les, me o da. Sea, claro, les faltó o sea, voluntad como para que eso se evalúe. Claro, y, por eso te digo, eso tiene que entrar en una evaluación, ¿ves? Una evaluación, pero ¿para qué están los señores dirigentes? A eso yo me voy. Y también, disculpa que te corte, Grace, también hay un chico que no va a decir un comentario que hizo, me dolió bastante a mí como, o sea, como deportista, que a este chico le ponga un comentario, la burrada, por la burrada de tal Julano. Yo agarré, te escribí y le dije, por favor, todo comentario, ya, con respeto, pues. Más respeto, claro. Más respeto. Tú no sabes cómo se está sintiendo ahorita este chico. Claro, y no. ¿Ves? O sea, si yo lo hubiera tenido frente a frente, no sé, ¿verdad? Yo respondía. O sea, yo soy una persona de ser tranquilo también, pero decirle las cosas como son. Yo lo he dicho ahí. ¿Cómo te metes a hablar eso? Sí, es que. O sea, es un comentario y es una. No voy a decir nada de esa cosa, pero hay que saber comentar. Sí, es que es un problema. Claro, uno hay que ponerse en el lado de la persona, cómo está. De todas maneras. Por eso que agarré y me puse furioso. Es que va más allá, yo creo, un poquito de la propia persona, sino que el mismo hecho de que muchos solamente buscan de repente los likes, buscan figurar, buscan de repente hacer una noticia o engrandecer la noticia o hacer un escándalo. ¿Y para todo para qué? Pues para vender un poquito más. Entonces este no es un problema solo de él, ¿no? Es un problema quizás generalizado. Sí, y encima dice, es una palabra criollo, dice. Lo que pasa es que yo he recibido como que tal vez consejos de amigos que me dicen, tranquila, no te quites la paz por eso. Pero en ningún momento me ha quitado la paz. No. O sea, es más, mi comentario hacia él, el directo, no en la publicación postrera, fue, a mí no me afecta nada tu comentario, ni a Ferdinand, ni a Roslyn, claro, ni a la situación. El afectado eres tú, pero lo que yo sí escribí fue porque una cosa es que yo desde mi cuenta personal diga, ese chico hizo una burrada, ya, ¿no? Claro. Ya es, yo desde mi cuenta, pero otra cosa es que yo tenga un fanpage que por en la realidad estás influenciando la corriente de opinión. Así es. Entonces ahí es. La sociedad te está dando un espacio. Sí. Te está dando un espacio en las redes. Entonces, si tú desde un fanpage deportivo, que se dice ser deportivo, estás promoviendo una corriente de pensamiento negativa, ahí él no me está quitando la paz y ahí yo no estoy haciendo cólera por él. Ahí yo lo estoy denunciando públicamente porque le estoy impidiendo seguir con esas cosas que no son de ahorita, sino de varias varios atletas atrás, ¿no? Yeah, entonces no es que uno está haciendo cólera con los malos sentimientos de él, sino que hazlo dando tu propia cara desde tu cuenta personal, pero no uses una página que se dice ser deportiva para promover una corriente así de pensamiento es. Negativa y que nos llega al atrás. Así es, Grace. Bueno, quería felicitar pues a nuestro amigo Luisito Sandoval, también nos está viendo ahí. Un fuerte abrazo, Luisito Sandoval, felicitaciones. Y sabes que yo he transmitido ahí en vivo y en directo y lo he vivido ahí, lo he vivido en la transmisión como muchas personas no hacen en verdad. Cuando van a transmitir la carrera, yo no sé por qué no lo hacen con emoción. Con una apatía, o sea, con una paciencia, sí señor, está ganando tal fulano. O sea, pero si van a transmitir el fútbol, eso sí, eso, uff, olvídate, ¿ah? Dicen, pero todo, ¿ves? Esos señores, yo lo he vivido ese día, el día sábado, y nada, mañana muchos éxitos, Roswell, Ferdinand, sé que las cosas les va a ir muy bien. Tienen su revancha. Dios es grande, hay que confiar en él, y mañana van a dar ellos todo en la pista, y mañana me escapo del trabajo para estar ahí. Vamos a estar en la tribuna, profe. Sí. A hacer barra. Voy a transmitir a las 3.
A las 3 vamos. A las 3 tenemos que estar ahí, ¿ah? Ahí sí, me escapo mañana del trabajo. Voy a pedir permiso a mi jefe, por favor, jefe, me da permiso, ¿ya? Para estar ahí y vivir ahí la gran carrera. Bueno, Grace, gracias por tu visita y muy agradecido pues por estar acá en Hablemos a Fondo con Rolando Ricapa. Y unos saludos que deseas enviar antes de despedirnos. Saludos a toda la gente que a través de este deporte tan bonito nos están viendo, y también a los que no. Siempre desde mi parte mucho ánimo, y gracias al profesor Ricapa, todos los que estamos aquí, desde Zabalita, Marilú, todos estamos promoviendo algo positivo, todos estamos haciendo algo, aunque parezca que algunos corren, otros se divierten. Vi por ahí que hay slow runners, y todos promovemos algo, no. Así estamos es. Promoviendo algo negativo, y gracias a este programa tan bonito por poder ser parte de todo lo que todos estamos logrando y cumpliendo nuestro sueño personal también. Gracias, Grace, gracias por tu visita, y esperemos tenerte más adelante también para que nos sigas contando. Gracias. Muchas anécdotas más, porque el tiempo nos queda corto. Nuestro sí. Amigo Cristian Valdión, un saludito. Sí, muchas gracias, profesor, por la invitación. Saludos a todos mis amigos de Farley Running, a todos los chicos que me han permitido esta temporada de la Media Maratón de Lima ayudarles con sus entrenamientos, con sus planes de entrenamiento. Muchas gracias. Gracias a Fernando Rivera, a Anne Mesa, que siempre están ahí pendientes de nosotros. A todos mis amigos, a Ferdinand, que mañana muchos éxitos en ese 1500. Estoy seguro que van a hacerlo muy bien. A Rossville, a Luisito Sandoval, que yo los conozco mucho tiempo y sé su esfuerzo que han hecho tanto tiempo, tantos años. Y por Luisito Sandoval, bien merecida esa medalla de plata. Es reconocimiento de tantos años que sí, él también ha sacrificado de su vida. Buen muchacho. De todas maneras, yo lo conozco desde que inició, así que pues ya, podría hablar mucho de él. Saludos a Bonnie, Carlos, César, Eduardo, Ferdinand, Fidel, Jaime, José, Juancho, Julio, Kur, Nancy, Raúl, Ronnie y Len. Nos estamos viendo en los entrenamientos mañana, pasado mañana. Bueno. Cuídense, un abrazo, gracias a todos. Gracias, chicos, y nada, voy a enviar un saludo pues a todos mis amigos en general, a todos mis amigos que practican el running acá en el Perú a nivel nacional. Un fuerte abrazo para todos aquellos grupos que están incentivando, motivando pues a seguir adelante, a levantarse temprano, otros en la tarde, pero a hacer deporte. Un saludo para todos ellos, y no se olviden de ver siempre el programa todos los lunes a las 6 de la tarde en Hablemos a Fondo con Rolando Ricapa. Gracias por Cristian, gracias Grace, y hasta pronto. Gracias, chicos. Chao, nos vemos.